¿Quién no ha hecho en alguna ocasión una de las consideradas dietas milagro? Hoy me propongo hablarles de los tipos de dietas milagro. Hola, soy la doctora Pilar Martín Vaquero de la Clínica de Medical de Madrid. Hay multitud, decenas de dietas milagro, pero podemos agruparlas en estos cuatro grupos. En primer lugar, las dietas vegetarianas, que si son estrictas, son deficitarias. Ahora bien, las dietas ovo-lácteo-vegetarianas, que incluyen huevos y leche, no son deficitarias y son bastante adecuadas. Paradójicamente, con las dietas vegetarianas estrictas sube el colesterol, porque los vegetales muchas veces se consume con ellos una cantidad de grasas muy importante. El segundo gran tipo que aglutina muchas de las llamadas dietas milagro son las dietas macrobióticas seguidas sobre todo en Asia. Se trata de alcanzar la perfección espiritual a través de fases en las que se van eliminando alimentos. Alimentos considerados yin, que son los peligrosos, los femeninos. Es una dieta muy machista. En la última fase, en la quinta, ya solo se consumen alimentos yang, que es una dieta a base de cereales estrictos y muy deficitaria. Es muy peligrosa y desajustada. El tercer gran grupo de dietas son las llamadas higienistas o disociadas. Y aquí caen un sinfín de dietas que están a nuestro alrededor y que todos ustedes han oído en alguna u otra ocasión o seguido. Y luego se las comentaré. Son tremendamente pintorescas. Algunas expresan una imaginación de quien las ha desarrollado tremenda. Se basan en no mezclar alimentos o porque comentan que engordan más a unas horas que a otras, que no se pueden mezclar la fruta con la carne y cosas así que no tienen ningún fundamento. Luego les comentaré algunas de ellas. Y por último, el cuarto grupo que aglutina las dietas milagro son las dietas hiperproteicas e hipergrasas. Representantes de estas dietas es la dieta de Atkins, que fue llamada visado para el infarto por la cantidad de muertes que se documentaron de origen cardiovascular. Últimamente esas dietas, por ejemplo, tienen sus representantes en la dieta Dukan, pero hay muchas otras, la dieta de Montignan, la de Leeds, la de Pigmenton, hay muchas. Con estas dietas sube la tensión, el colesterol, el ácido úrico, la glucemia. Son totalmente desaconsejables. Recuerden, se llaman visados para el infarto. Bien, pues esos cuatro grupos. Además, voy ahora a comentarles dietas pintorescas que caen en uno de esos cuatro grupos. Por ejemplo, está la dieta de la Clínica Mayo. La clínica ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene nada que ver con ella. Es una dieta desaconsejable por completo, es disociada. Se llama también la dieta de los 13 días. Tenemos luego, por ejemplo, una dieta muy curiosa, que a mí me gusta mucho la denominación, es la dieta de la bailarina Caris. Vendió en Estados Unidos más de 1 millón de ejemplares. Y se anunciaba como una dieta eficaz, divertida y alcohólica. Y alcohólica. Bien, está por ejemplo la dieta adelgazante que aumenta la sexualidad a base de mariscos y de ostras. No sé si con ella ustedes van a adelgazar y a mejorar la sexualidad por la ingesta de la vitamina E que tienen los mariscos y las ostras. Lo que sí sé es que su bolsillo se va a quedar tiritando y la cantidad de ácido úrico que va a consumir va a ser tremenda. Por ejemplo, otra de las dietas que circulan, bueno, el método Rastafari es muy interesante porque se puso de moda en la época de Bob Marley y mereció un editorial en el British Medical Journal para denostarla debido a que se registraron varias muertes y déficits neurológicos muy serios por el déficit de vitamina B12 que ocasionaba. Luego hay otras dietas como la de la leche y el plátano, que supuestamente son alimentos que estimulan el metabolismo a través de aumentar las hormonas tiroideas y no son más que una falacia. Son dietas disociadas, como lo es, por ejemplo, la cronodieta. Esta es muy bonita porque solo permite comer, se puede comer de todo,
pero a ciertas horas. Por ejemplo, la fruta se tiene que comer entre las 6 y las 7 de la mañana, y luego ya no, porque te sienta mal, supuestamente. Y así, la carne a unas horas determinadas. Son dietas peligrosas y muy, muy desajustadas en cuanto al equilibrio nutricional. Más ejemplos de dietas curiosas que nos rodean es el método pakistaní, las pulseritas o los hilos que emiten flujos al sistema nervioso central para que estos envíen señales a las glándulas tiroideas y suprarrenales, aumenten hormonas que estimulen el metabolismo. No tienen ningún fundamento de ningún tipo. Y por último, quería hacer una mención a la dieta quema grasas, supuestamente. Una de ellas, de estas dietas quema grasas o productos, está basado en cenar todos los días una sopa de cebolla, o también en comer fundamentalmente alcachofas. Estas verduras tienen pocas calorías, con lo cual en la cena se van a comer menos calorías que con una cena normal, evidentemente. Y también tienen un componente diurético, con lo cual nos va a hacer perder líquido, ojo, líquido, no grasa, que es de lo que se trata siempre en cualquier dieta. Solo decirles que por muy pintorescas e imaginativas que sean estas dietas, son dietas que se asientan en fundamentos totalmente rocambolescos, sin ninguna base científica. Una mención solo a esos análisis supuestamente que te hallan el metabolismo y te dicen los alimentos que puedes y no puedes comer porque a ti te engordan más. Son una falacia, por favor. No hagan ningún caso de ellos y pónganse en manos de profesionales que sepan lo que se traen entre manos.